¿Qué tal, mis queridos amigos? Bendiciones. Bienvenidos nuevamente a mi canal Pastelero José Muyo. Pues el día de hoy, ¿no? Ahora sí vamos a hacer tortita, una torta rectangular bien hermosa. Vamos a hacer la princesita Sofía. Ya espero que me acompañe y vamos a ver cómo nos queda. Ya, vamos. Aquí tenemos una tortita pues rectangular de sabor a vainilla y vamos a hacer, ahora sí, vamos a empezar a decorar, ¿ya? Vamos a empezar a embetunar la tortita. Miren, algo rapidito, vamos a hacerle algo fácil. Vamos a embetunar, ¿no? Pues con la paletita sacamos, retiramos los excesos de la cremita, pues de esta manera, ¿no? Como siempre. Bien. Y vamos a pasar lo que es el peine. Nosotros lo llamamos peine aquí, ¿no? Esto, triángulo o peine, ¿no? Vamos a pasarles con el peine, lo hacemos de esta manera, ¿sí? Y ya, mi llamita, ahí tenemos. Igual con la paletita vamos a sacar los excesos de la cremita, ¿no? A veces nos pasa la cremita, entonces lo sacamos, la tiramos de esta manera, ¿no? Como la ven ustedes, algo fácil, ¿no? Pero para que sabe. No, pero uno así se aprende, mi amigo, así se aprende a decorar tortitas, ¿no? Como ustedes ven, no es cosa del otro mundo. Dice que en la práctica le hace el maestro, ¿no? Y es la pura verdad. Ahí está. Ya está listito, ¿no? Pues vamos a hacerle un poquito, un rosadito bajito nomás. Le vamos a poner una bolsita, un poquito de crema y le ponemos el colorante, ¿no? Un colorante, una gotita nomás, dos pongamos, ¿ya? Vamos a cubrirle pues un poquito de rosado sobre la torta, ¿ya? Vamos a pasar lo que es la paletita, con nuestra paletita vamos a guisarlo. Bueno, pues mis amigos, aquí lo estamos preparando, el crema lila, pues ahí le ponemos unas 6 gotitas y vamos a batirle, ¿no? Vamos a hacer la princesa Sofía, como les dije, ¿no? Vamos a hacerle de esta manera, pues, para coger el tono y color de la princesita, ¿no? Ahí está, mis amigos, como ustedes ven, cómo va quedando bonita la color, ¿no? Ahí está. Bien, pues mis amiguitos, aquí tenemos la princesita Sofía. Vamos a ponerle primero esto, ¿ya? Vamos a ponerle primero esto para luego hacer el vestido, ¿no? Ahí está, mis amigos, vamos a ponerle esta parte. Bueno, esta hojita es comestible, mis amigos. Es comestible, ¿no? Ya, lista, aquí tenemos. Bueno, vamos a empezar a hacer el vestido con esta duya. Con esta duya número 125, miren. Número 125. Vamos a coger una manguita plástica. Vamos a ponerle pues en la boquita, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera, mis amigos. Vamos a cortarle pues y ahí tenemos, ¿no? Ahora sí vamos a poner lo que es la cremita. Y aquí tenemos la duya número 19, ¿no? 19, vamos a hacer lo que es los rosetones a los costados, ¿ya? Así mismo lo ponemos en la manguita. Ahí está, vamos a hacer los rosetones, ¿ya? Vamos a hacer lo que los rosetones de esta manera. Miren cómo doy la vuelta a la mano. Tiramos así. Vean. Una sola vueltita. Vamos a ver qué tal le dejamos. Ya vamos a ver qué tal nos queda la tortita. Pues es un modelito que nos ha mandado ya a hacer un diseñito, ¿no? Vamos a ponerle unas 6 gotitas de colorante rosado, aquí está, para poner los rosetones en la parte de encima, ya, de la tortita, ahí está, así que nos coja un color bonito, el color deseado, ¿cierto? Bueno, ahora sí, vamos a hacerle con la misma boquilla, ya con la M1, vamos a hacerle con la misma boquita, vamos a poner los rosetones, ya. ¿No es cierto? ¿Cómo la ven? Ah, listo, ahora sí. Vamos a poner.
Ahí está, uno rosadito, ¿no? Miren, ahí está, así va quedando, ya vamos a terminarle, ya. Todo el nombre de la cumpleañera, ¿no? Vamos a ponerle el nombre de la cumpleañera. Vamos a ver cómo le dejamos a la tortita, ¿ya? Dice, feliz cumpleaños, Almita. No sé, el nombre no me llegaron, ¿no? Almita. Ya. Vamos pues, mis amigos, a poner lo que son las perlitas, ya. Vamos a combinarle. Aquí tenemos unas perlitas bien bonitas, bien hermosas. Ahí está. Aquí le estamos poniendo la ardillita. Esta hojita es comestible, ¿no? Es hojita comestible, mis amigos. Es hojita de arroz. Vamos a ponerle también unas maripositas, ¿no? Unas maripositas para darle pues un buen terminado a la tortita, ¿ya? Ahí está, mis amigos, como ven ustedes, así va quedando la tortita. Muy hermosa, muy bonita, ¿no? Bueno pues, mis amigos, gracias a las personitas que vieron hasta el último el videito. Dios le pague, pues así que irán a suscribirse para así que me den ánimo para seguir subiendo más contenidos, ¿ya? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, esperando que les haya gustado. Y será hasta la próxima, mis amigos. Dios me los bendiga. Hasta siempre.